así se demuestra los indicadores económicos de Galicia. Todos. Los de la deuda pública, los del crecimiento económico, los del empleo, los de la convergencia en renta. Y así se crean y se atraen nuevos proyectos e inversiones. Y así se mejora la sanidad pública. Y así se mejora la educación pública. Y así sirve para mejorar, en definitiva, la calidad de vida de los ciudadanos. Y la última cuestión que quisiera trasladarle es que hay algunos gobiernos autonómicos que han sido pioneros en la fractura y otros partidos, como el Bloque Nacionalista Galego, quieren seguirles. Quieren trasladar el modelo de la fractura a Galicia, como lo ha hecho el Partido Socialista en España. Y Alfonso Rueda prefiere ser el primero en servicio público. Yo lo tengo muy claro. Hace mucha más falta que la política nacional se parezca a la política gallega que llevar a Galicia todo lo que no le hace ningún bien a ningún español, piense lo que piense o sienta lo que sienta. Fai moita máis falla que a política nacional se pareza a de Galicia que levar a Galicia todo o que non lle fai ningún ben a ningún español, pense o que pense e sinta o que sinta. Ya ven que entre lo que podemos exportar en Galicia es el bilingüismo cordial, que no requiere pingarillos. Mañana el gobierno aprobará su primera ley de la legislatura. Es esa ley la que le ha permitido al gobierno estar en el gobierno después de perder las elecciones. Y dejan claras sus prioridades desde el primer momento. Las prioridades del gobierno son ellos mismos. Han ignorado sus propios compromisos, han ignorado sus propias palabras, han ignorado la igualdad de los españoles, han ignorado los principios constitucionales, han ignorado el conjunto de los españoles y los españoles no vamos a ignorarlo. Este país funcionará mejor si la política no se encierra en subastas privadas en Ginebra o en Waterloo y se escucha más a los españoles. Así funciona en Galicia. Segundo, por favor.